Toda la incidencia en políticas públicas está dado por el derecho a la participación. En Colombia existe el derecho a la participación ciudadana desde la Constitución Política de 1991 y recientemente ha sido desarrollado por la Ley Estatutaria 1757 del año 2015. La participación ciudadana consiste o su naturaleza tiene que ver con la posibilidad real que deben tener los ciudadanos y ciudadanas de hacer parte de las decisiones relacionadas con el devenir de sus territorios y de sus comunidades. Y en ese sentido, hay como tres componentes importantes de la participación ciudadana. Uno primero que tiene que ver con la participación electoral, o sea, poder votar, poder ser elegido, poder ejercer la oposición. Otro que tiene que ver con formas de acción colectivas relacionadas con la movilización y la protesta social. Y un componente muy amplio de lo que se denomina mecanismos de participación ciudadana. Entonces esos mecanismos tienen que ver primero con la posibilidad de hacer parte de organizaciones o movimientos sociales. Segundo, con la posibilidad de ejercer acciones de control social y veeduría. Tercero, con la manera de incidir en planes de desarrollo y ejercicios de planeación y presupuesto participativo. Y ya luego vienen un conjunto de instrumentos que son los que se denominan mecanismos de democracia directa o mecanismos de democracia participativa. Entonces ahí está, ya se hablará de eso, está el referendo, el plebiscito, la consulta popular, la iniciativa normativa y legislativa, la revocatoria del mandato y los cabildos abiertos. Y adicionalmente a estas estrategias, digamos más desde los mecanismos de participación, hay otras rutas de incidencia, unas que tienen que ver con los candidatos que hay a distintos cargos públicos y otras que también se mencionará un poquito en un momento, que están más relacionadas con las posibilidades, digamos, de incidencia más jurídica o de litigio estratégico. Bueno, hay un tema muy importante que es un poco previo al conocimiento sobre las herramientas, los instrumentos de incidencia y los mecanismos de participación que tiene que ver con el alistamiento de esos procesos. Entonces, por alistamiento nos referimos primero a la necesidad de definir cuáles son los contenidos, o sea, cuáles son los temas sobre los que se va a hablar y cuáles son las propuestas que hay frente a ese asunto. Lo segundo es identificar un poco cuáles son las agendas, es decir, o construir unas agendas, qué es lo que se quiere, a qué es lo que se quiere llegar con el desarrollo de esos temas, pero de manera muy relacionada tiene que ver el proceso de identificación de actores, es decir, quiénes son las personas o las entidades que son clave en los territorios para llevar a cabo esas acciones. Entonces, por ejemplo, desde mirando la administración, pues hay que saber quién es el alcalde o cuáles son los candidatos a la alcaldía, quiénes son los secretarios de despacho, los que sean clave, pues dependiendo del tamaño de los municipios, identificar quiénes son, por ejemplo, los concejales, las y los concejales o las personas que están en la asamblea, pero también en algunos lugares son muy importantes actores como las juntas de acción comunal, las asociaciones de padres de familia, las asociaciones de maestros o grupos que defienden o que promueven agendas específicas, las organizaciones de mujeres, las organizaciones de jóvenes, las de personas LGBTI, distintos actores que pueden tener algún tema en común con el que uno quiere, las asociaciones de campesinos, por ejemplo, algún tema en común con el que uno quiera trabajar para, si bien no necesariamente estar de acuerdo en todo, poder hacer algunos acuerdos sobre cómo se va a ir en conjunto para tratar algunos temas específicos. Entonces, eso en relación con el alistamiento de actores. Y, digamos, de manera relacionada, pues es muy importante definir las estrategias de articulación, o sea, cómo si va a haber reuniones periódicas, si no se van a hacer, cómo se va a hacer el seguimiento a los acuerdos que se haga, etc. Además de estos mecanismos de participación ciudadana, de las herramientas de incidencia, pues hay otra ruta que también es importante identificar y tiene que ver con acciones de litigio estratégico, o más desde lo judicial. Entonces eso tiene como tres rutas o tres vertientes. Una primera que ya se ha mencionado tiene que ver con hacer propuestas de proyectos de ley o buscar la manera en que se hagan audiencias públicas, etc. Otra consiste en identificar casos que puedan convertirse en casos hito, casos donde el fallo que pueda salir no se refiera únicamente a una persona, sino que abarque la necesidad de adoptar alguna política pública o que dé pauta para cómo se va a seguir abordando un tema. Eso, por supuesto, tiene que ver más con rutas judiciales, pues, pero también puede dar resultado. Y por último, pues hay que valorar mucho un instrumento que a pesar de los ataques que ha tenido desde su creación y que recientemente pues, se han reforzado, es la acción de tutela. La acción de tutela es un mecanismo judicial que busca garantizar inmediatamente derechos fundamentales o en particular frenar las violaciones que se le estén
haciendo y en ocasiones pues pueden dar pie a la formulación de políticas o a la visibilización de temas y asuntos que son esenciales para la vida de los territorios. Lo primero es ver cuáles son los tiempos en los que está esa determinación sobre un territorio y cuál es el nivel del cual está surgiendo esa intención de intervención. Cuando es una cosa que está en propuesta, que es la propuesta de un candidato, que es la propuesta de un alcalde, la ruta es hacer incidencia, conversar con esa persona, llevar una propuesta alternativa o unos argumentos por los cuales esa propuesta no debería llevarse a cabo. Tratar de identificar los escenarios o las personas que ese gobernante escucha de manera más cercana para tratar de que esa decisión se modifique en la medida de lo posible. Si ya es una cosa que está en marcha, entonces las rutas están más dadas por los mecanismos de participación y en particular, en este caso, el más apropiado sería la consulta ciudadana, la consulta popular, perdón, porque digamos lo que busca es plantear preguntas de carácter general que la ciudadanía debe contestar si está a favor o no de que se lleven a cabo. Entonces, la respuesta a esa pregunta sería, si es una cosa antes de que la decisión esté tomada, pues tratar de hacer rutas de articulación, de conversación para modificar esa decisión. Cuando es algo que ya está en marcha, la ruta sería a través de la consulta popular. Hay distintos como instrumentos. Si uno está pensando en el antes o en el durante de la planeación del territorio, pues hay dos instrumentos que son claves, que son por un lado los planes de desarrollo y por otro lado los planes de ordenamiento territorial. Los planes de ordenamiento territorial son unos instrumentos que, como su nombre lo indica, buscan definir las orientaciones generales para el desarrollo del territorio. Tienen que contener una parte urbana, una parte rural y un conjunto de normatividad sobre cómo se zonifican los distintos territorios y qué se puede hacer en cada uno de ellos. Son planes que están hechos a 12 años, o sea, tienen un horizonte de mediano plazo, más o menos tres periodos de gobierno, y digamos, dependiendo del número de habitantes que tenga el municipio en el cual se quieran realizar, se denominan planes de ordenamiento territorial cuando son municipios de más de 100.000 habitantes, planes básicos de ordenamiento territorial para municipios entre 30.000 y 100.000, y o esquemas de ordenamiento territorial en el caso de municipios de menos de 30.000 habitantes. Entonces, es importante primero conocer el POT, ver qué actividades se permiten o no en qué zonas, porque digamos ese es como el primer filtro que existe. Lo segundo es identificar cuánto tiempo lleva vigente ese POT o ese esquema de ordenamiento, porque si se está en un escenario, como es el caso por ejemplo actual de la ciudad de Bogotá, en el cual la discusión sobre el POT no ha terminado, sobre la necesidad de renovarlo, ahí hay un lugar en el cual es importante identificar cuáles son los posibles actores dentro de las alcaldías, dentro de los consejos municipales, en los consejos territoriales de planeación, que están como liderando esas discusiones para tratar de llevar unas propuestas. Es decir, si durante la fase de formulación de los POT hay un espacio para formular propuestas. Y es importante saber en qué momento de la discusión se encuentra, sobre todo porque, pues como decía, son planes que no se renuevan sino cada 12 años. Entonces, esa es una ruta. La otra tiene que ver con los planes de desarrollo. Los planes de desarrollo se formulan cada 4 años, cada gobierno, sea alcaldía o gobernación, o pues el caso del gobierno nacional lo formulan, y ahí también es muy importante tratar de determinar desde las propuestas de los candidatos cómo están quedando los distintos asuntos ambientales o los distintos asuntos de uso y digamos pues los enfoques sobre utilización del territorio. Entonces la ruta es la misma. Desde que se está en la parte de campaña, es importante identificar a los candidatos, buscar acciones para que se comprometan con enfoques generales. Por ejemplo, lo que se hace sobre todo en el caso de derechos de las mujeres, que organizan foros y hacen firmar un acta o un acuerdo, un pacto, un compromiso, alguna acción simbólica que luego quien quede elegido pues sirve como instrumento de exigibilidad o por lo menos de llamarle la atención frente a lo que prometió durante la campaña. Ese plan de gobierno luego se debe transformar en un programa de gobierno y en un plan de desarrollo. Entonces, durante la discusión del plan de desarrollo es importante tener identificados quiénes hacen parte de los consejos territoriales de planeación y quiénes son los concejales o los diputados con los que se puede hablar para tratar de introducir los elementos clave en los distintos articulados. Y si definitivamente ninguno de esos instrumentos dio resultado o si se está llevando a cabo una política que no tiene que ver con
con lo que se había prometido inicialmente durante la formulación de los programas de gobierno, pues hay dos mecanismos de participación ciudadana que son ahí importantes. Uno, nuevamente la consulta popular. Ese es un instrumento muy, muy potente para plantear esas preguntas en relación con el territorio. Lo segundo, aunque es una herramienta... Ah, bueno, lo importante de la consulta popular es que sus resultados son de obligatorio cumplimiento para el Ejecutivo. Otro mecanismo que puede ayudar es cuando, digamos, eso es un poco como para reaccionar frente a lo que está ocurriendo, pero también cuando hay algún proyecto de ley en curso o algún proyecto de acuerdo o de ordenanza, es posible solicitar audiencias públicas. Eso no está, digamos, dentro de los mecanismos de participación, sino tienen que ver más como con la dinámica de legislación participativa. Y las audiencias públicas son, digamos, espacios, reuniones que los concejales o los diputados o los congresistas pueden solicitar para escuchar opiniones sobre distintas iniciativas que se tengan. Entonces, esa es como una manera de tratar de reaccionar frente a asuntos que estén en marcha.